Shalom, shalom y buenas noches a nuestros hermanos y amigos que se conectan con nosotros en este momento para poder continuar nuestra gran aventura, un recorrido por la Biblia, un recorrido por las Escrituras que hemos comenzado hace ya un tiempo atrás y cada vez que continuamos leyendo, ahorita estamos pues en la historia de David, comenzamos esta gran aventura con el libro de Josué y fue una tremenda bendición estudiar el libro de Josué, luego el libro de los jueces y bueno, luego primera de Samuel. Ahora estamos ya casi más allá de la mitad de segunda de Samuel y la palabra pues nunca regresa vacía y siempre hay mensajes para todos nosotros en las Santas Escrituras. Así es de que vamos entonces en este momento a hacer la bendición. Permítanme. Vamos a hacer la bendición para poder comenzar en esta noche. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizbota betzivanu la'asok bidivrei Torah nevi'im ketuvim brit hadasha shem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del Universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de tu Torah, de los Nevi'im, de los Ketuvim y del Brit Hadashah. En el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. Padre, te damos gracias, Rey nuestro, por la oportunidad que usted nos da, Señor, cada vez de poder abrir las Escrituras, poder aprender de ellas, Padre bendito. Señor, gracias por su Ruach HaKodesh, quien nos guía a la verdad de su palabra, Señor. Y en esta noche, Padre, como siempre, le pedimos que usted nos hable. Háblenos a cada uno de nosotros, Señor. Hay tantas situaciones que estamos pasando cada uno de nosotros, Señor. Y sin duda, que usted siempre tiene una palabra, un consejo, Señor, para nosotros. Háblenos en esta noche a cada uno, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón. Padre, que podamos escucharlo a usted. Usted es nuestro pastor, usted es nuestro rabí. Que podamos estar atentos, Señor, a lo que hoy vamos a, pues, a leer, a escudriñar de su palabra. Padre, yo también le suplico, Señor, que usted ponga sus palabras en mis labios, por favor, Señor. Hable usted a través de mí, yo le ruego, yo le suplico, mi Rey, por favor. Sea mis labios, Señor, para bendición, para que salga su palabra a través de mi voz, Padre, por favor. En nombre de Yeshua, yo se lo suplico, Padre. No me permita que yo hable, Señor, palabra meramente humana, palabras mías, Señor, porque yo soy un estudiante, igual que mis hermanos que están conectados aquí en este momento, Padre. Así es que ponemos todo este tiempo en sus manos, le suplicamos, Señor, su benevolencia para todos los enfermos, Señor, los enfermos físicos y los enfermos del alma, los que tienen enfermedades espirituales, almáticas, emocionales, que ponga usted su mano, refuashelema, para cada uno de ellos, le suplicamos, Rey, perdone nuestros pecados, perdone los pecados de toda la casa de Israel, de Judá, las ovejitas perdidas de la casa de Israel, de nuestros familiares, del más pequeño al más grande, Padre bendito, sánenos, Señor, sánenos, por favor. Se lo suplicamos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amada familia, entonces, pues continuamos en Nevi'im Rishonim Bet Shmuel. Los profetas anteriores, continuamos y estamos específicamente en Segunda de Samuel. Así es que vamos a hacer un recuento de lo que la última semana estuvimos estudiando sobre los capítulos 14 y 15, porque hoy vamos a estar estudiando pues ya el capítulo 16 y 17,
Entonces los últimos dos que estudiamos fueron el 14 y el 15. Y un recuento de lo que estuvimos estudiando fue de que las palabras, ¿verdad?, de que se le dieron a David, para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. Palabras de Itai, fue leal a David cuando parecía algo certero que le costaría algo. La verdadera lealtad no se demuestra hasta que es probable que ser leal cueste algo. Y eso lo tocamos en la última clase, para mí una clase que fue de tanta bendición, porque mucha gente se autodomina diciendo yo soy leal a tal persona. Y me encantó tanto este comentario de David Guzzi que él escribió y dijo, la verdadera lealtad se demuestra hasta que probablemente ser leal te cueste algo. De lo contrario, pues es fácil ser leal, ¿verdad? Pero cuando ya nos cuesta algo y decimos, no importa lo que cueste, yo voy a estar con esta persona, voy a ser leal porque he visto los frutos de esta persona. Así es de que, pues, mensaje para los que queremos ser leales y también para que sepamos quiénes son leales con nosotros, ¿verdad? Va de las dos vías. También estuvimos tocando la última lección, escribía David Cusi, recuerden, mientras más rebeldes haya, más necesidad hay de que seamos visiblemente leales a nuestro rey. Eso lo escribió en realidad McLaren. McLaren dijo, mientras más personas rebeldes hayan, más necesidad hay de que seamos visiblemente reales a nuestro rey. Hay mucha rebeldía en este tiempo. Estamos viviendo tiempos, pues, extremadamente difíciles, donde tanto que leíamos, ¿verdad?, que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, y ahora sí que lo estamos viviendo, familia. Entonces, este es el tiempo para que ustedes y yo hagamos la decisión de ser leales a la palabra de Dios, leales a nuestro rey. Y aunque quizás nos cueste incluso nuestra propia familia, el que ellos ya quizás no quieran estar con nosotros, no importa, vamos a ser leales a él. Yo sé que duele, no crea que no entiendo, lo sé. Pero nosotros debemos de decidir ser leales a nuestro Dios y también a las personas que el Padre ha puesto a nuestro lado, que están dando buenos frutos y que son de bendición a nuestra vida. La lealtad de Itai, pues, nos enseñó muchas cosas en la lección pasada. Cuando David estaba caído, pues fue que Itai le mostró su lealtad. Itai lo hizo también decisivamente. No anduvo ahí titubeando si iba a ser leal a David o no. Fue decisivamente que él tomó, dijo, yo voy a ser leal al rey David. También lo hizo voluntariamente. Nadie lo presionó para ser leal. También dice, Itai lo hizo habiendo venido recientemente a David. Recién lo estaba conociendo y él eligió ser leal a David. Además, algo muy importante, familia, la lealtad se demuestra públicamente. ¿Sabe por qué? Porque abundan las personas que cuando están a solitas con uno, pues son personas de que, ay, sí, usted me es de bendición y la quiero mucho, usted es de gran bendición, qué gran sabiduría, wow, y lo levantan a uno hasta este nivel. Pero cuando están, que uno no está presente, no hablan así. De hecho, muchas veces hablan mal. Entonces, la lealtad se muestra públicamente, porque así se quita la oportunidad y el espacio de que esa lealtad sea dada hipócritamente. Así es que mucho cuidado en cómo lo tratan a usted en privado, que sea de la misma manera que lo traten a usted en público, porque si no, allí hay una discrepancia
y puede ser peligrosa. Y lo mismo también a esa lealtad a nuestro Dios, sobre todo. Tiene que ser en público. No podemos solamente en nuestros círculos religiosos mostrar la lealtad a nuestro rey, sino que cuando estamos públicamente en grupos de personas que quizás creen lo contrario a nosotros, es la oportunidad para mostrar la lealtad al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Itai también dice lo hizo sabiendo que el destino de David sería su destino. O sea, la lealtad de este hombre que estuvimos estudiando la última vez es increíble, porque él dijo: lo que le suceda a David, que me suceda a mí. Prácticamente se parece como a las palabras de Ruth, la moabita, cuando le dijo a su suegra: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entonces, nosotros debemos de tener esa lealtad a nuestro Adonai, a nuestro Rey, sabiendo que el destino de Él será nuestro destino. Y con los seres humanos aquí en la tierra, con los seres humanos, lo mismo, familia. O sea, tenemos que aprender ese valor de la lealtad que se está perdiendo. Así es que todo esto lo vimos en la última enseñanza. Y todo esto estaba sucediendo cuando sabemos de que el hijo de David, Absalón, estaba persiguiendo a su padre. Y todo el pueblo de Israel casi estaba del lado de Absalón. Entonces también hablábamos, ¿verdad?, que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, los de su propia familia. David pecó. Absalón había querido defender a su hermana, ¿verdad?, que fue violada por su otro hermano, Amnón. Y Absalón todo lo que quiso fue defenderla, pero quiso tomar la venganza en sus manos. De hecho, pues lo hizo. Y de ahí comienza esa gran enemistad entre Absalón y David. O sea, padre e hijo. ¡Qué tremendo! Familia, todo esto que nos ayude para nosotros agarrar sabiduría para lo que vivimos en nuestras propias familias. Así es de que ahí vemos un Itai, un hombre leal, y un Absalón, un hijo que quería matar a su propio padre, al rey David. Y también pues ahí Absalón, representándonos muchas veces a usted y a mí, como hijos de nuestro padre, que muchas veces hemos ido en contra de lo que él dice, estipulando en su palabra, y vamos en contra de lo que él ya ha dicho y establecido. Hijos en contra de nuestro padre, el eterno Yud-Hei Vav-Hei. Que el padre nos perdone y que nos ayude, ¿verdad? Pero también padres e hijos en nuestras familias. Pero bueno, vamos entonces a comenzar. Solamente quería dar pues un recuento de la historia de los últimos dos capítulos para poder entrar en contexto de lo que hoy vamos a leer. Segunda de Samuel, capítulo 16 y 17. Dice: y cuando David hubo pasado un poco más allá de la cumbre, he aquí Siba, siervo de Mefiboset. ¿Ustedes se acuerdan quién era Mefiboset? ¿Sí? ¿No? ¿Será? ¿No será? Mefiboset era el hijo que le sobrevivía a Jonatán o Jonatán. Recuerde que antes de que David fuera el rey de todo Israel, Saúl era el rey que el pueblo quiso poner, que no fue lo que el Eterno quería en su perfecta voluntad. Saúl. Y Jonatán era hijo de Saúl. Y Saúl pues tenía celos de David. Y Jonatán era hijo de Saúl. Y bueno, cuando muere Saúl, también muere Jonatán, pero Jonatán era bueno con el rey David. Y a este hombre, Jonatán, le sobrevive su hijo Mefiboset, ¿se acuerdan? El de las piernitas malas. Y Siba era el siervo de Mefiboset. Ok, entonces, pues David iba un poco más allá de la cumbre, de la montaña, y aquí iba Siba,
siervo de Mefiboset. Venía a su encuentro con un par de asnos aparejados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un odre de vino. Y el rey dijo a Siba, ¿qué quieres con estas cosas? Y respondió Siba, los asnos son para que monte la familia del rey, el pan y los higos secos para que lo coman los jóvenes, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Me llama la atención de que, pues, otra de los temas que hemos estado hablando, ¿verdad?, de que yo personalmente, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo creo de que, pues, esta vida es un desierto, y que en este desierto tenemos, pues, la peña de donde sale agua, el maná que cae del cielo, vemos milagros, pero que nosotros nuestra vida la vamos a comenzar después de esta muerte física. Entonces, pues, el desierto es un lugar de trabajo, de dificultades, de sed, de hambre, de desafíos, de desaciertos, de penumbras. Hay muchas cosas en el desierto, pero ahí nos trae el Padre para entrenarnos, para mostrarnos su amor, para incrementar nuestra emuná, para formar nuestro carácter, para hacernos valientes. O sea, tantas cosas buenas que también pasan en el desierto. Pero pues típicamente un desierto es caliente y trae cansancio. Y en vez de agua, que es lo típico, aquí se dice que Siba, el siervo de Mefiboset, vino a David y a los que estaban con David, les trajo todas estas cosas de comer, pero en vez de agua, les trae vino para que beban, dice, los que se cansen en el desierto. Recordemos, ¿verdad?, que nosotros estamos aprendiendo, y con el respeto a las personas que tienen problemas o tuvieron problemas de alcohol, ellos o alguien en su familia, sabemos que especialmente en el mundo latino muchas personas pues han sufrido el impacto del alcoholismo, ¿verdad?, de esa dependencia del alcohol, ha destruido familias completas. Triste, porque el vino no se hizo para eso. Por el contrario, en el pensamiento hebreo, vino significa alegría, significa gozo. Y la alegría, el gozo, el simjá dan descanso, relajan el alma y dan descanso. Entonces aquí me llama la atención que para el desierto, dice Siba, traje también el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Esa fue la intención de que el Padre permitió el vino para relajamiento, para alegría, para gozo, para sinjá. Y aquí les iba a servir, dice, para cuando estén cansados de estar en el desierto, beben un poquito de vino. Entonces, pues reaprendiendo, desaprendiendo, corrigiéndonos, ¿verdad? El vino no es para borracheras, el vino trae descanso, trae gozo y trae un descanso. Y aquí lo dice bien claro en el versículo 2. Luego dice, y dijo el rey. Ahora, si una persona tiene problema de alcohol, ni se acerque, por favor, al vino. Si ya desafortunadamente fue víctima del alcoholismo, pues aléjese, aléjese totalmente, ¿verdad? Es como cuando una persona tiene diabetes. La azúcar o algo dulce no es malo, dañino para todo el mundo, excepto que sea en exceso. Pero si una persona tiene diabetes, con un poquito ya le hace daño. Entonces, aléjese del azúcar si usted tiene diabetes. Lo mismo es el vino. Aléjese si usted tiene un problema. Ok, versículo 3. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu amo? Y Siba respondió al rey, he aquí se ha quedado en Jerusalén porque dijo, hoy mismo la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí que todo lo que pertenece a Mefiboset es tuyo. Y Siba dijo, oh rey, señor mío, me postro y espero hallar gracia ante tus ojos. También lo tengo en rojo porque, mire, a nosotros nos enseñaron, ¿verdad?, de que el postrarse era nada más ante Dios. Bueno, en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos,
Usted, si ha visto películas, usted va a ver que los vasallos se inclinan delante de su rey, o soldados inclinándose delante de la persona encargada. Eso era una señal de respeto, que las cosas han cambiado, y como yo siempre digo, triste, ¿verdad? Porque ahora pues ya prácticamente se ha perdido el respeto para los mayores, se ha perdido el respeto para las madres, para los padres, los abuelitos, las abuelitas, los maestros, las maestras, los pastores. Entonces, pues triste, ¿verdad? Pero mira el tipo de respeto. Era una señal de respeto. No era idolatría. No era por idolatría, sino que era una señal de respeto. Yo les he mencionado en alguna ocasión que cuando yo estaba chiquita, yo llegaba donde las personas viejitas que vivían al lado, y yo llegaba con las manos así, yo les decía bendición, y yo bajaba la cara y me ponían la mano o en la cabeza o en las dos manos y me decían Dios te bendiga. Eran señales de respeto que ahora se han perdido. Pero bueno, el Padre nos ayude a lidiar con todas estas situaciones. Oh rey, señor mío, le dijo Siba, el siervo de Mefiboset, a David, me postro, respeto, y espero hallar gracia ante tus ojos. Al llegar el rey David a Bahurim, he aquí que de allí venía saliendo un hombre de familia, de la casa de Saúl. Mefiboset, pues era también de la casa de Saúl. ¿Por qué? Era nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Venía saliendo un hombre de la familia de la casa de Saúl, de nombre Simei Ben Gera, hijo de Gera. Recuerde, Ben, Ben significa hijo en hebreo. Simei Ben Gera, Simei hijo de Gera. Y en tanto que salía, echaba maldiciones. Usted recuerde, Saúl estaba pues atormentado por demonios. Y ahora vemos aquí a este Simei, que era de la casa de Saúl, y que estaba haciendo, pues, ¿verdad?, las maldiciones generacionales que se van transmitiendo de padres a hijos, y así, qué triste, ya estamos aprendiendo. El Padre nos perdona nuestros pecados, pero las consecuencias van quedando, ¿verdad? Ay, que el Padre tenga misericordia de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Pero cada vez, entre más leemos la Biblia, más miramos repetido ese patrón de las maldiciones generacionales. Y vemos que en la Torá, creo que fue la semana pasada o esta semana, que habla de que esas consecuencias quedan hasta la tercera y cuarta generación. Menos mal que no es para toda la vida, sino hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Que va la consecuencia generacional. El Padre nos perdona, pero las consecuencias quedan ahí. Bueno, aquí vemos una vez más otro ejemplo. Saúl, un hombre con su corazón atormentado, con maldad, con celo, con división, demonios. Y ahora vemos a Simei, que era descendiente de Saúl, que salía de su boca, maldiciones. Qué triste, ¿verdad? Que nuestros hijos hayan escuchado nuestra boca hablar feo. Y cuando nuestros hijos hablan feo, les decimos que no hablen feo. Y los hijos a lo mejor se rascan la cabeza. Ah, pero sí, eso es lo que aprendí contigo, a hablar feo. Bueno, este estaba echando aquí maldiciones. Y tiraba piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. O sea, no solamente decía maldiciones, sino que le tiraba piedras a David. Óigame, no sé cuál estaba peor, si Saúl o este Simei. Ya Saúl ya pues murió, ¿verdad? Aquí ya en la historia. Dice, mientras toda la gente y todos los hombres valerosos marchaban a su derecha y a su izquierda. Y en tanto lo maldecía, Simei decía así, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Oh hombre sanguinario y hombre de Belial! O sea que este Simei, de la casa del rey Saúl, maldecía al rey David. Apedreaba al rey David. Imagínese usted ir caminando y que allí venga alguien y empiece a decirle a usted o a mí,
Fuera, fuera, hombre, mujer sanguinario. O sea, tú que matas gente, eres hombre de Belial. ¿Qué Belial? De Hasatán. Estas eran las palabras que salían de la boca de este varón, descendiente de Saúl. Tremendo, ¿verdad? Aquí hay, hermanos, para quedarnos. Siempre digo yo, uy, vamos recorriendo la Biblia, teniendo una idea, que el Ruach HaKodesh nos hable, nos enseñe, nos corrija de tantas cosas que hemos hecho mal, ¿verdad? Y lo que podamos corregir ahora, que ya estamos en la bendita Torah. Dice, que decía este hombre, oiga bien, Yud-Hei Bab-Hei ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl. Oigan, decía que usaba el nombre del Eterno, y este hombre era descendiente de Saúl, o sea, era un israelita, que ese es el otro punto que recalcamos y recalcamos. Antes nos enseñaron, oh, la iglesia y el mundo. Ahora estamos aprendiendo que todos estos malandros eran de la casa de Israel. O sea, el trigo y la cizaña creciendo juntos. Ahora tiene más sentido las parábolas de Yeshua. El trigo y la cizaña juntos, todo esto era de la misma congregación. ¿Cuál congregación? Israel, de las 12 tribus. Ahí estaba todo, familia. Y entonces dice, Yud-Hei Bab-Hei ha hecho caer sobre ti toda la tierra, la sangre derramada de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. Si usted y yo nos acordamos, David no estaba usurpando a Saúl. El padre puso a David, incluso desde chiquitito, cuando Samuel lo fue a ungir. ¿Se acuerdan? Pero aquí estaba este de la casa de Israel, de la congregación de Israel, de la casa de Saúl, diciendo, tú estás usurpando el trono. Y Yud-Hei Bab-Hei se atrevía a decir, Dios me dijo. ¿Le suena conocido? Por eso el libro de Jeremías dice, y muchos dicen, Dios me dijo, y Dios no les ha dicho nada. Bueno, y Yud-Hei Bab-Hei ha entregado el reino humano de tu hijo Absalón. Oiga, otra barbaridad. Ya tú no, David. Yud-Hei Bab-Hei ha entregado ahora el reino a Absalón, tu hijo. Recuerde, Absalón quería matar a su padre David. Este hombre estaba maldición tras maldición, mentira tras mentira. Era parte de la congregación y usaba el nombre del Eterno. ¿Suena familiar? Sé que sí. Cuidado, familia, que usted y yo abramos la boca y digamos, Dios dijo, Dios me dijo. Mucho cuidado. Dice, y el Eterno, Yud-Hei Bab-Hei, ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete ahí prendido de tus maldades porque eres un hombre sanguinario. Terrible la boca de este hombre. Y en vez de que nosotros pensemos si hemos conocido a alguien así, mejor pensemos, ¿alguna vez hablé yo así? Solo el Eterno y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Versículo 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué ha de seguir este perro muerto maldiciendo a mi señor el rey? Pues Abisai era un hombre que estaba defendiendo a David. Y le dice al rey David, ¿cómo permites que este de la casa de Saúl, este perro muerto, lo esté maldiciendo a usted, mi señor? Mire, estas situaciones que vivimos hoy en día no son nuevas, no hay nada nuevo debajo del sol. Mire, ¿desde cuándo vienen pasando este tipo de problemas? Usted recuerde que perro, en la antigüedad, pues era una persona idólatra, fornicaria, o sea, gentil. En vez de la palabra gentil, se puede usar la palabra perro. Por eso Yeshua también lo usó. No se le puede dar el pan a los perrillos, pero en realidad no se le puede dar el pan a los perros, a los gentiles. Por eso usted y yo, gracias a Dios, ya entendimos que fuimos gentiles un tiempo, mas ya no.
Entonces aquí perro es la misma palabra. Entonces dice, con tu venía me adelantaré, o sea, con tu permiso me voy a adelantar y le voy a quitar la cabeza a este que está hablando de mi rey así. Mire qué lealtad, mire qué lealtad. Pero el rey David respondió, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarvia? Dejad que siga maldiciendo, pues si Yud-Hei Vav-Hei le ha dicho, maldice a David, ¿quién le dirá por qué haces esto? Imagínense David, en vez de defenderse, le estaba tirando piedras, lo estaba maldiciendo, lo estaba acusando que estaba usurpando el reinado, el trono de Saúl. Estaba diciendo que el Eterno le había hablado para decirle, ya te quité el reinado, ya se lo entregué a tu hijo Salomón, Absalón, eres un hijo de Hasatán. Mire todo lo que este hombre le viene diciendo al rey. Es como que usted y yo ahorita nos levantemos a decirle eso a Biden, ¿verdad? El presidente de Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Bueno, este se lo estaba diciendo al rey. Y mire el corazón de David y le dice que siga maldiciendo. Pues si el Eterno se lo ha dicho, que me maldiga, pues ¿quién le puede decir que deje de maldecirme? ¿Cómo hubiéramos reaccionado usted y yo si todo ese montón de maldiciones nos las dicen a nosotros? ¿Cómo hubiéramos reaccionado, familia? Quiere el Padre que seamos como David en este aspecto. Un hombre de acuerdo al corazón de Elohim, manso y humilde en este aspecto, en lo que estamos estudiando. Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos, he aquí que mi mismo hijo que salió de mis entrañas va buscando mi vida, que eso es lo que hemos venido diciendo. Absalón quería matar a su papá. ¿Cuánto más ahora este benjaminita? O sea, que este hombre era de la tribu de Benjamín. Eran hermanos de la casa de Israel. Dejadlo que siga maldiciendo, pues así se lo ha dicho Yud-Hei Vav-Hei. Imagino que David pensaba lo que piensan nuestros hermanos judíos hoy en día. Todo viene del Eterno. Todo Él lo permite, lo bueno y lo malo. Y aquí David dice, déjenlo que me siga maldiciendo. Pues si así se lo ha dicho Yud-Hei Vav-Hei, pues que me maldiga. Quizás mire Yud-Hei Vav-Hei mi aflicción y me devuelva bien a cambio de sus maldiciones este día. Qué humildad la de David. Así pues, David y sus hombres siguieron por el camino, mientras Simei seguía por la ladera del monte delante de él, andando, maldiciendo, arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. ¡Wow! Tremendo este hombre. Y el rey y todo el pueblo que estaba con él llegaron fatigados y allí se reconfortaron. Y Absalón con toda su gente, los hombres de Israel. ¿Por qué se lo tengo en rojo con azul, familia? Absalón quería matar al ungido de Dios, al escogido de Dios. Y el pueblo de Israel, oiga bien, el pueblo de Israel estaba ciego, ciego, y estaban del lado de Absalón. Mira, versículo 15. Y Absalón con toda su gente. ¿Quiénes eran toda su gente? ¿Los del mundo? No, los hombres de Israel. El Eterno prohíba que usted y yo, como Benei Israel, nos pongamos en contra primeramente del Eterno, de su Torá, de su Mesías Yeshua, o de alguna persona puesta por el Eterno. Eran todos los de Israel. ¿Qué sentiría David que su propio hijo, lo estaba haciendo quedar mal? Y había ya, pues, agarrado a muchos de los hombres de Israel para estar en contra del mismo rey, del ungido de Dios. ¡Wow! Hay que tener artimañas buenas para hacer eso. Dice, habían entrado en Jerusalén y Ahitofel con él. Ya vamos a recordar quién es Ahitofel. Y sucedió que cuando Usai arquita
Y sucedió que cuando Husai arquita, el amigo de David, llegó ante Absalón, Husai dijo a Absalón: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y para los que se acuerdan de la historia, ¿quién era Husai arquita? Pues aquí mismo el versículo 16 dice que era un amigo de David. Y si era amigo de David, ¿por qué llega delante de Absalón a decirle viva el rey? Mire la respuesta de Absalón, versículo 17. Pero Absalón respondió a Husai: ¿este es tu afecto por tu amigo? O sea, Absalón sabía que Husai, el arquita, era amigo de David. Entonces, Absalón le dice: ¿así es como tú le demuestras el afecto a tu amigo? Y mire, así deberíamos de ser nosotros. Así le mostramos nuestro afecto a Adonai desobedeciendo su palabra. Así dices que amas al Eterno y te pones del lado de lo que no está correcto. Así dices que amas a esta persona y te pones del lado de la persona que lo está atacando. Te pones del lado del que lo está atacando de verdad. ¿Cuál es la lealtad? No, es que hoy no existe la lealtad, amigos y familia. Ya no existe la gratitud y la lealtad. Y Absalón le dice: ¿así es como tú muestras tu afecto por tu amigo? ¿Por qué no te acompañaste a tu amigo? ¿Por qué no te fuiste con David? ¿Por qué me vienes a decir a mí que yo soy el rey? Se lo está diciendo, pero ya vamos a entender por qué. Versículo 18. Husai dijo entonces a Absalón: no, porque a quien haya escogido el Eterno y este pueblo y todos los hombres de Israel, de él seré y con él me quedaré. Y en segundo lugar, ¿a quién debería yo servir? ¿Acaso no estaré en presencia de su hijo? Como he servido delante de tu padre, así estaré delante de ti. O sea, Husai le dice: no, no, Absalón. Si el Eterno te escogió y el pueblo también te escogió, y mira lo que dice, todos los hombres de Israel, o sea, había un velo. Hay personas con esa capacidad de convencer a otros, rapidito los convencen. Dice, todos los hombres de Israel, pues entonces yo también voy a estar de parte tuya. ¿A quién voy a servir? No es para mí mejor estar en presencia del hijo de David, o sea, de ti, Absalón. Y así como serví a tu papá, así te voy a servir a ti. Pero ya vamos a ver por qué. Versículo 20. Entonces dijo Absalón a Ahitofel. Ahitofel era como el comandante ahorita de Absalón. Dad vuestro consejo sobre lo que hemos de hacer, le dijo Absalón a Ahitofel. Pero vamos a recordar quién era Husai. Son nombres que cuestan, ¿verdad? Yo espero que usted pueda ver esta enseñanza otra vez y le es un poquito confuso todo esto a usted con los nombres, para usted irse ubicando quién es quién. Así es que vamos a ver por qué Husai le contestó de esa manera a Absalón. Tenemos que regresarnos a el capítulo 15 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 15, comenzando en el versículo 31, para recordar quién es Husai. Dice: y uno habló a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Ya sabemos que Ahitofel, pues ahora está del lado de Absalón. Entonces David exclamó: oh Eterno, te ruego que entorpezcas el consejo de Ahitofel. Y ocurrió que cuando David llegó a la cumbre del monte donde salía a postrarse ante el Ojín, ¿dónde se postraba David? Iba a la montaña. ¿Hace cuándo usted no va a la montaña a buscar el rostro del Señor, solo hablarle, a decirle cuánto lo ama? Dice, cuando David llegó a la cumbre del monte, donde solía, era costumbre de David postrarse ante el Elohim, al aire libre, no adentro de cuatro paredes, al aire libre. Ay, está hermoso estar en la montaña con el Eterno. Dice que le dijo: he aquí, Husai arquita le salió al encuentro con la túnica rasgada y tierra sobre su cabeza. Aquí es donde aparece el famoso Husai. Y David le dijo: si pasas conmigo, serás una carga para mí. Pero si vuelves a la ciudad y le dices a Absalón: oh rey, yo seré tu siervo, pues así como fui siervo de tu padre, ahora también soy siervo tuyo,
entonces frustrarás a mi favor el consejo de Ahitofel. En otras palabras, Husay se encontró con David aquí en el capítulo 15. Entonces, David es que le dice, mira, si te vienes conmigo vas a hacer una carga. Mejor vuélvete a la ciudad y ve con Absalón, con mi hijo. Y dile, oh rey, como serví a tu padre, te voy a servir a ti. Ahora soy siervo tuyo. Eso fue el consejo de David para Husay. Mira, hermanos, esto se llama astucia. Pidámosle al Padre que nos haga gente astuta para lo bueno, no astuta para lo malo. Aquí David empleó astucia para poder vencer, qué triste, triste, a su enemigo. ¿Y quién era su enemigo? Su propio hijo de sus entrañas, de su sangre, Absalón. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Yo no me puedo imaginar estar en los zapatos de David y tenerme que ir en contra de ay, el cielo lo prohíba, no lo puedo ni decir. Pero esto era lo que estaba pasando. Todo por amor al Eterno, y nosotros ni siquiera el Shabbat queremos guardar. Porque la familia no está de acuerdo. Porque la familia. Que el Padre nos ayude, que el Padre nos ayude, que el Padre nos ayude, que el Padre nos perdone. Y podamos tomar todos estos ejemplos que estamos leyendo de David. ¡Qué triste! Ya esto es un extremo que, yo no, ni me lo imagino. Pero pues eso es Husay, el que David le dijo, ven donde mi hijo y dile que ahora lo vas a servir a él. Era un plan de astucia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder salvar la vida de David. Entonces, versículo 35, siempre del capítulo 15, para recordar bien toda esta conversación entre David y Husay. ¿Acaso no estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, toda palabra que oigas en la casa del rey de Absalón, la declararás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. He aquí están con ellos sus dos hijos, Ahimaaz, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por mano de ellos me haréis llegar todo lo que oigas. Así Husay, amigo de David, llegó a la ciudad cuando Absalón entraba en Jerusalén. Entonces, lo que acabamos de leer en el capítulo 16, versículos 18 y 19, que Husay le está diciendo a Absalón, es porque ese era el plan que ya habían confabulado con David para preservar la vida de David y tender una trampa a su hijo Absalón, que quería matar a David. Seguimos entonces, versículo 21. Y Ahitofel, hijo de Absalón, Ahitofel dijo a Absalón, llégate, fíjese qué consejo el de Ahitofel. Recordemos que Ahitofel era el consejero de Absalón, que también había sido consejero de David, ¿ok? También. Mira el consejo que le da. ¿Era Ahitofel de la congregación de Israel? Sí. Cuidado, familia, a quien le pedimos consejo. Familia, por favor, evaluemos los frutos de las personas. Evaluemos las palabras de las personas, cómo hablan. Evaluemos el comportamiento, el fruto, las palabras de las personas. No solo porque son Bnei Israel, quiere decir que están en la capacidad, con un corazón bueno, lleno del Rúa, a dar un buen consejo. Para, y ahí va hermana Isabelita que me recordó, para muestra un botón, ese dicho, Ahitofel. Ahitofel aconsejaba a David y ahora estaba aconsejando a Absalón. Y mira el consejo. Llégate a las concubinas que tu padre ha puesto para guardar la casa. Así todo Israel sabrá que te has hecho aborrecible a tu padre, con lo cual se fortalecerán las manos de todos los tuyos.
Así extendieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a ojos de todo Israel. Mire qué consejo el que le da Ahitofel a Absalón. Absalón, ten relaciones sexuales con todas las mujeres de tu papá, para que todo Israel se dé cuenta que tú aborreces a tu papá. Óigame, o sea, dos ciegos, ciegos guías de ciegos. Ciegos guías de ciegos. Familia, despertemos y tengamos cuidado a esos que nos hablan dulce, que son, en Argentina le llaman el chico popular, la chica popular. Mucho, 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 mucho cuidado. ¿A quién prestamos oído? ¿A quién buscamos para consejos? No todo lo que brilla es oro. Este hombre le dice, acuéstate con las mujeres de tu papá. Óigame, estos hombres sabían la Torá. Estos hombres eran israelitas. Conocían la Torá. Se les fue todo el temor a los mandamientos del Eterno. No tuvieron temor de violar la Torá de esa manera. ¿Y qué hizo? Óigame, sobre el terrado, o sea, como en alto, le hicieron una tiendita a Absalón para que allí tuviera relaciones sexuales con todas las mujeres, las concubinas de su papá, del rey David, y todo Israel pudo observar semejante atrocidad. Miren lo que hacen las divisiones, los celos, el alejarnos de la oración, el alejarnos del estudio de la Torá, el alejarnos de obedecer la Torá. Mire a los resultados que nos lleva a violar la Torá, desobedecer los dichos de la boca de nuestro rey. Por favor, familia, aprendamos de lo que estamos estudiando. Aprendamos de todo esto. Estos eran Israel. Estos conocían la Torá, porque no son los oidores de la Torá los justos delante de Elohim, sino los hacedores de la Torá. Estos oían, conocían, estudiaban, sin duda leían la Torá, mas no la estaban viviendo. Los celos, las contiendas, las divisiones, ¿por qué irnos del lado de los que no están dando frutos? ¿Por qué, familia? ¿Por qué? Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Y aquí pues Absalón terminó acostándose con las mujeres de su papá, del rey David, y todo Israel lo vio. Pues ese fue el consejo del gran Ahitofel. En aquellos días, miren lo que dice el versículo 23, por favor. Por favor, versículo 23. En aquellos días, el consejo que daba Ahitofel era como si uno consultara el oráculo de Elohim. O sea, lo que Ahitofel decía era como si el mismo Elohim lo estuviera diciendo. Así era todo lo que aconsejaba Ahitofel, tanto para David como para Absalón. O sea, le hacían caso a ciegas, sin de verdad pedir sabiduría, discernimiento de espíritus. Yo insisto que inteligencia y conocimiento son excelentes, son muy buenos, pero no es lo mismo conocimiento e inteligencia que sabiduría del temor, con el temor del Eterno. No es lo mismo, familia.
cuidado. Cuidado con los Ahitofel que están alrededor nuestro, o más allá, cuidado de nosotros mismos ser Ahitofel, consejeros malos para otras personas, porque hasta de eso vamos a dar cuenta. Ahitofel en hebreo significa hermano de la insensatez. Ahitofel en hebreo significa locura. Por eso también cuidado con los nombres que les ponemos a los niños, solo porque suenan bonitos. Cuidado. Yo conozco tantos que dicen, ah, ¿cómo se llama? Y ya le dicen a uno el nombre. ¿Y de dónde salió? Ah, de la Biblia. Y de repente usted va a ver el nombre y significa cosas feas, solo porque está en la Biblia. No quiere decir que sea un nombre bueno. Jamás le ponga usted a alguien Absalón o Ahitofel. Óigame. Pero seguimos. Era un hombre de Gilo, del sudeste de Judá. Óigame, de Judá. Y era uno de los consejeros de David. Y después también consejero de su hijo Absalón. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Una vida sin discernimiento de espíritus, sin Ruach HaKodesh, sin sabiduría. Segunda de Samuel, capítulo 17. Vamos ahora también a hablar de los consejos de Ahitofel y de Usai. Y vamos a comparar. Capítulo 17. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, permíteme ahora que escoja 12,000 hombres y me levantaré para perseguir a David esta misma noche. Oiga, primero le dice, agárrate las mujeres de tu papá, vamos a ir allá a la montañita que todos vean, para que vean que vos odias a tu papá, que les quede a todos, que todos lo vean y te acostás con todas las mujeres de él. Ahora le dice, ¿sabes qué, Absalón? Además, permíteme escoger 12,000 hombres. Y yo me voy a levantar esta misma noche para ir a perseguir a tu papá David. Y le dice, y caeré sobre él cuando esté cansado y débil de manos. Ojo, siempre van a tratar de derrotar cuando la persona está cansada. Cuando la persona está pasando una prueba difícil, que le trae cansancio, el enemigo se va a levantar para levantar humanos como Ahitofel para derrotar a los hijos de Elohim. Mira lo que le dice, cuando esté cansado y débil de manos, entonces yo le voy a caer encima. Hay que de verdad tener un corazón, wow, muy malo, muy lleno de Hasatán para poder hacer algo así. No, tener no temor del Eterno. Cuando una persona está pasando por enfermedad física, emocional, espiritual, cansancio, debilidad, desaliento, y quererle atacar en ese momento donde no hay fuerza, hay que ser, creo yo, en mi opinión, extra malo para hacer eso. Y mire, este era un israelita. Por eso dicen, el pueblo de Dios son los únicos soldados que cuando uno de sus soldados está tirado en el suelo, lo terminan de matar en vez de levantarlo. Mire si aquí no se cumple ese dicho. Seguimos. Dice, cuando él esté cansado y débil de manos, yo lo voy a llenar de temor, de modo que huirá toda la gente que lo acompaña y mataré solamente al rey David. Porque él es el hombre a quien tú estás buscando, metiendo cizaña con esa boca, metiendo cizaña. Así haré volver a ti, a todo el pueblo. Y cuando todos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. O sea, le hizo una película. Oh, yo voy a matar a David cuando esté débil. Porque sabe que tú quieres matar, ¿verdad? Tú lo quieres matar, y como tú lo quieres matar, pues yo lo voy a ir a matar. Pero solo lo voy a matar a él. Y la gente va a salir huyendo. ¿Okay? Y entonces cuando ya la gente se dé cuenta de que pues ya lo maté, entonces todo el pueblo va a regresar a ti, oh rey. Y ya cuando todo el pueblo regrese, pues ya todo va a estar en paz. O sea, saben cómo hablar,
saben cómo lavarle la cabeza, la mente, los pensamientos, las ideas, saben cómo entrar al corazón, al alma. Yo digo, Dios mío, que ninguno de nosotros tengamos ese talento. Es un talento horrible de muerte. Que el cielo prohíba que nosotros tengamos ese talento. Es horrible. Horrible. Y como Absalón andaba mal, y pareció acertado el consejo ante los ojos de Absalón. O sea, ese hijo, ¿cuántos hijos hay hoy en día? Yo digo, padre, ¿qué le está pasando a esta juventud? Hay que seguir orando por ellos, hay que orar, orar, orar por ellos. Este era un hijo que estaba recibiendo un consejo de cómo matar a su padre y cómo quitarle el reinado a su padre. Y dice que recibió el consejo de Ahitofel, que el padre quebrante los malos consejeros de nuestros hijos, hijas y nietos y nietas, y de los cónyuges de ellos, de la generación que viene atrás de nosotros. Que el padre confunda a todos esos malos consejeros, que parece que los hijos están en contra ahora, se está cumpliendo la palabra. Yeshua dijo, yo no vine a poner shalom, yo vine para que la madre se pelee con la hija, el hijo con el padre. Se está cumpliendo. Padre, ten misericordia. Y aquí estaba Absalón recibiendo el consejo. Dice otra vez versículo 4. Y pareció acertado el consejo ante los ojos de Absalón, pero mire lo peor, y ante los ojos de todos los ancianos de Israel. Mira el poder de la lengua lasciva, envidiosa, lisonjera, mentirosa, que convenció al hijo, pero convenció a los líderes, a los ancianos de Israel, a que mataran al ungido de Dios, a David. Familia, los tiempos que vivimos y los que vienen son extremadamente peligrosos. Mucho cuidado a quien escuchamos. Mucho cuidado, familia. Porque esto sigue sucediendo y seguirá sucediendo. Sucedió, sucede y continuará sucediendo. Y recuerde que le recalco, no es lo del mundo y la iglesia. Todo es adentro de la congregación, adentro de la familia. Siempre. Yeshua lo dijo y la palabra se cumple y así ha sido siempre. Versículo 5. Pero Absalón dijo, deseo que se llame también a Husai Arquita. Uf, un rayito de sol en medio de tanta oscuridad. Deseo que se llame también a Husai Arquita para que oigamos lo que hay en su boca. Un rayito de sol. Siempre dice la palabra que con cada problema el Señor nos dará la salida también, familia. Aquí también está eso. Y Husai fue a Absalón y Absalón le dijo, conforme a esta palabra ha hablado Ahitofel, realizaremos su palabra, si no, habla tú. O sea, Absalón le está diciendo a Husai, bueno, ya vimos lo que habló Ahitofel, ¿lo vamos a hacer así? O a ver, y si no, tú dinos a ver si tú tienes otro plan. Versículo 7. Entonces Husai dijo a Absalón, esta vez el consejo que ha dado Ahitofel no es bueno. Mire qué astucia la de Husai, porque no dijo, ah, lo que Ahitofel está diciendo es malo. Muchas veces nosotros tenemos que aprender a controlar nuestro temperamento, pensar lo que estamos diciendo, cómo lo vamos a decir, es muy importante. Porque Husai pudo haber dicho, no, está muy malo, mira lo que te dice, pero no. Le dijo, esta vez el consejo de Ahitofel no es bueno. Como implicando, otras veces ha sido bueno, pero esta vez no. Ya eso lima una aspereza. Padre, danos sabiduría para poder hablar, es que esta boca hable sabiamente. Y continúa, versículo 8. Entonces dijo Husai,
Tú conoces a tu padre y a sus hombres, que son valerosos y están amargados en espíritu, cual os en el campo que le han robado sus cachorros. También tu padre es un hombre aguerrido y no pasa la noche entre el pueblo. Usted recuerde que este ya era el plan desde el capítulo 15, que lo leímos, de David, el consejo de David para Husai. Y Husai supo ser leal al que él miraba que tenía frutos de ungido de Dios. La lealtad se muestra en momentos así. He aquí que ahora mismo estará escondido en algún hoyo. O sea, le decía Husai a Absalón, David debe de estar escondido en algún hoyo o en algún otro lugar. Y cuando al comienzo caigan algunos de los tuyos, cualquiera que lo oiga dirá, se hace estrago entre la gente que sigue a Absalón. Y aún aquel que es valeroso y cuyo espíritu sea como el corazón de león, desfallecerá completamente, porque todo Israel sabe que tu padre es un hombre aguerrido y que los que están con él son valerosos. Por lo cual yo aconsejo que diligentemente sea reunido en derredor tuyo todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, en gran número, como la arena que hay en el mar, y que tú en persona marches en medio de ellos. Este plan era el plan mostrando su lealtad al que él sabía que era verdaderamente el ungido, el siervo del Eterno. Lleno de defectos, David. Ya sabemos sus pecados, ¿verdad? Hicimos una lista la vez pasada de todos los pecados de David. Pero era el ungido del Eterno. Antes pensábamos que los ungidos de Dios pues tenían que ser perfectos. Nada que ver. Son seres humanos con una misión. Todos somos ungidos del Eterno, seres humanos con diferentes misiones. Eso somos todos. Usted tiene una misión, yo tengo la mía. A todos el Eterno nos ha llamado para ser sus siervos. Entonces Husai sabía y por eso le dio este plan a Absalón para guardar la vida de David. Versículo 12. De esta manera iremos contra él en algún lugar, donde quiera que se halle, y caeremos sobre él como el rocío cae sobre la tierra, y no sobrevivirá nadie, ni él ni ninguno de todos los hombres que están con él. Y si se llegara a refugiar dentro de alguna ciudad, entonces se hará que todo Israel traiga cuerdas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el valle, hasta que no se encuentre allí ni una sola piedra. Este es el plan de Husai, diciéndoselo a Absalón. Versículo 14. A lo cual dijeron Absalón y todos los hijos de Israel. Mire, todos, Absalón y todo el pueblo de Israel estaba del lado de lo malo, de Ahitofel, del mal consejero. Estaban ahí, del lado de lo malo. Pero cuando el Eterno tiene un plan, Él trastorna los planes, las palabras, y ninguna arma forjada en contra de los hijos de Dios prosperará. Ninguna arma forjada en contra de los hijos de Dios prosperará, porque si el pensamiento y la intención es para maldad, el Padre no os va a defender. Ahora Absalón y todo el consejo de los hombres de Israel dijeron, el consejo de Husai Arquita es mejor que el de Ahitofel. ¿Quién pudo hacer ese milagro? El Eterno. Familia, no le tengamos miedo a los seres humanos. Tengamos temor del Eterno. Obedezcamos al Eterno. Estemos siendo leales al Eterno, a su palabra, leales a Él, leales a su Torá, no importa lo que digan los que están alrededor nuestro. Y entonces el Padre defenderá nuestra causa, familia. ¡Wow! Me encanta el versículo 14. Mira lo que dijeron.
El consejo de Husai Arquita es mejor que el de Ahitofel. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? Que lo que Ahitofel decía era como si Dios lo hubiera dicho. Mas aquí el Eterno en control, porque David tenía esa humildad en su corazón de reconocer al Eterno en sus caminos. Dice, porque Yud-Hei Vav-Hei había dispuesto que el buen consejo de Ahitofel se frustrara para que el Eterno hiciera venir la calamidad sobre Absalón. Todo es la mano del Eterno. Aleluya, aleluya. Y Husai dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Ahitofel ha aconsejado así y así a Absalón y a los ancianos de Israel, y así les he aconsejado yo. Ahora pues, envíen rápidamente y avisen a David diciendo: no pases la noche en los vados del desierto, sino cruza al otro lado sin falta, no sea que el rey y el pueblo que está con él sean destruidos. Jonatán y Ahimaaz se habían detenido en la fuente de Rogel, y como no podían ser vistos entrando a la ciudad, una criada fue y les informó, y ellos partieron para avisar al rey David. O sea, estaba Husai diciéndole a los dos sacerdotes, a Sadoc y Abiatar: vayan, 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 díganle cuál fue el consejo de Ahitofel y cuál fue mi consejo para que David se prepare y no caiga en las manos de Absalón, Ahitofel y de todos los ancianos de Israel que estaban junto con ellos. Y entonces fueron y le avisaron a David, pero un joven los vio y le informó a Absalón. Siempre hay uno, ¿verdad? Así que los dos, saliendo de prisa, llegaron a casa de un hombre en Bajurín que tenía un pozo en su patio, al cual bajaron. Y tomando a la mujer una manta, la extendió sobre la boca del pozo y esparció sobre ella trigo machacado, y ya no se supo nada del asunto, también astucia. Entonces los siervos de Absalón fueron a la mujer de la casa y dijeron: ¿dónde está Ahimaaz y Jonatán? Y la mujer les dijo: han pasado el vado del río. Y los buscaron, pero obviamente no los hallaron, y volvieron a Jerusalén. Después que se marcharon, aconteció que ellos subieron del pozo. Ella los escogió, los escondió súper bien. Y mira, aquí es donde mintió, sí. ¿Para qué? Para preservar la vida. Uno no miente solo por mentir. Llegó tarde al trabajo porque se quedó dormido. Y llega al trabajo: ah, es que el control remoto del garaje no funcionaba. Es que había tráfico. Mentira, usted está llegando tarde porque usted se quedó dormido. No mienta. Aquí se está mintiendo para preservar la vida. Y dice, y la mujer, lo buscaron, no los hallaron. Y después que se marcharon, entonces aquellos subieron del pozo y fueron y avisaron al rey David y le dijeron: levantaos y cruzad rápidamente las aguas, porque así y así ha aconsejado Ahitofel contra vosotros. O sea, dio consejo Husai, pero también Ahitofel. Así es que mejor vamos a poner las pilas, David, vámonos todos, porque Ahitofel viene en contra de ustedes. Hay que ser listos. Dice la palabra que debemos de ser dóciles como la paloma y astutos como la serpiente. Que el Padre nos dé astucia para estar del lado de Elohim y de todo lo que se trata de su reino. Se levantó pues David y todo el pueblo que estaba con él y cruzaron el Jordán. Y ya al amanecer no quedaba ninguno que no hubiera cruzado el río Jordán. Ahitofel entonces, viendo que no se había seguido su consejo, oigan, como él habló en la carne, entonces al hablar en la carne viene esa frustración. Dice, como Ahitofel vio que no se había seguido su consejo, enalbardó el asno, se subió en él, se fue a su casa, a su ciudad, y dispuso su familia y se ahorcó y murió.
y fue enterrado en el sepulcro de su padre. Mire, esto es exactamente el plan de Hasatán, contrario al plan del Eterno. Hasatán quiere usar nuestra vida, igual que el Eterno quiere usar nuestra vida. El Padre quiere que su palabra de Él esté en nuestra boca. Hasatán quiere también que la palabra de Él esté en nuestra boca. La gran diferencia es que al final el Eterno nos quiere dar vida eterna y Hasatán la muerte. La paga del pecado es muerte. Envidias, celos, divisiones, mentiras. Este es el resultado. Y eso es lo que Hasatán quiere. Este hombre no soportó, se dejó usar por Hasatán, al punto que él mismo se ahorcó, se frustró tanto, se ahorcó, se quitó su propia vida y fue enterrado en el sepulcro de su padre. Qué triste, ¿verdad? Que el Padre nos ayude. Y David llegó a Mahanaim cuando Absalón cruzaba el Jordán con todos los hombres de Israel. ¿Cuántos ciegos en medio de la comunidad de Israel, Padre, misericordia? Y Absalón puso a Amasa sobre el ejército en lugar de Joab. Este Amasa era hijo de un hombre llamado Itra, israelita, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarvia, madre de Joab. E Israel acampó con Absalón en tierra de Galaad. Israel seguía sin discernimiento de espíritu. Israel seguía con una venda en los ojos. Israel seguía sin sabiduría de lo alto. Israel seguía del lado del que no había sido puesto por Elohim, de Absalón. Y allí mismo, en la tierra de Galaad. Qué tremendo, familia, porque eso sucede el día de hoy. Cuando David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas, de Rabá, de los hijos de Amón, y Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galaadita de Rogelim, llevaron camas y tazones, y vasijas de barro, y trigo, y cebada, y harina, y grano tostado, y habas, y lentejas, y semilla tostada, y miel, y leche, y ovejas, y quesos de vaca, y los presentaron a David y al pueblo que estaba con él para que comieran, pues pensaron, el pueblo estará en el desierto, hambriento, cansado y sediento. Esta historia se pone cada vez mejor, familia. Y estamos yendo de dos capítulos en dos capítulos. Si el Eterno nos permite la próxima semana, pues continuaremos con los capítulos 18 y 19. Pero aquí pues vemos, ¿verdad?, de que este Sobi lleva pues trigo, cebada, harina, habas, lentejas, leche, miel, queso, para que comiera David y para que comiera el pueblo, porque dijo, el pueblo estará en el desierto, hambriento, cansado y sediento. El desierto nos pone así, cansados, hambrientos y sedientos, pero ahí en el desierto el Padre nos da trigo, cebada, camas, harina, lentejas, leche, miel, quesos y vino. En el desierto, familia. La próxima vez que nuestra humanidad se quiera levantar a quejarnos del desierto que estamos pasando, acordémonos quién nos ha traído al desierto. ¿Cuál es el propósito del desierto? Y si bien es cierto que está el cansancio, que está el hambre y que está la sed, el Padre no nos abandona y Él nos da todo y un poquito más de lo que necesitamos aquí
en el desierto. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición a su vida, que el Padre nos ayude a recapacitar en lo que hemos estudiado en esta noche, a aprender, a desaprender, a corregir, a perdonar, a pedir perdón y todo lo que necesitemos hacer. Que el Ruach HaKodesh sea quien nos hable, quien nos dirija a cada uno de nosotros. Que el Padre pueda decir de nosotros, este hijo mío, esta hija mía, es como David, de acuerdo a mi corazón. Quiera el Padre, familia. Mientras hay vida, hay esperanza. Las misericordias del Padre son nuevas cada mañana para que nosotros podamos hacer teshuva, podamos corregirnos, pedir perdón y perdonar y hacer teshuva en todas las áreas de nuestra vida. Y que el Padre tenga misericordia de nuestros familiares por todas las cosas que hemos hecho nosotros, nuestros cónyuges, nuestra madre y padre, nuestros abuelos maternos y paternos, nuestros bisabuelos maternos y paternos y nuestros tatarabuelos maternos y paternos, porque esas son las cuatro generaciones que afectan a nuestras generaciones de hoy en día. Que el Padre en su rajem, como nos ha sacado a nosotros, saque a los nuestros también y no terminen como Absalón, sino como David. Padre, te damos gracias, mi Rey, por la lección de esta noche. Son muchas lecciones, Señor. Por eso le decimos, es un recorrido por la Biblia. Algo nos sirve lo que hemos estudiado esta noche, de algo, Padre, que se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Padre, queremos hacer teshuvá. Queremos que nuestra familia haga teshuvá, que no terminen como Absalón y todos los que lo servían a él, para no ser como ese pueblo de Israel que estaba en contra de usted, porque al estar en contra de su ungido David, estaban en contra suya. Padre, por favor, extienda su gracia, su favor, su rajem sobre cada uno de nosotros y sobre nuestros hijos, hijas, nietos y nietas, porque son las generaciones venideras las que nosotros impactamos. A ellos es a los que les dejamos herencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos. Son las cuatro generaciones que ahora nosotros impactamos, Señor. Ayúdenos, perdónenos, mi Rey. Por favor, se lo suplicamos por los méritos de Yeshua. Como dijo David, crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio, y no apartes de nosotros tu Ruach HaKodesh, no quites de nosotros tu bendita Torah. Por los méritos de Yeshua te los suplicamos. Y ahora, mi Rey, como usted lo ha ordenado, vamos a decir el Shema, viendo hacia Jerusalén, como usted ha ordenado que debemos orar todos los Bnei Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua, Hamashia, Sa'ar Shalom. Amén. Ve. Amén. Que el Eterno nos conceda una noche de descanso. Y bueno, familia de Arca, mañana los esperamos. Y el Eterno nos presta vida a las 5:30 para nuestro tiempo de oración. Y a todos los demás, gracias por estudiar con nosotros. Es un privilegio, un honor y una bendición servir a Yud Hei Vav Hei, al Santo de Israel. Laila Tov, Shalom, Shalom.